A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Muy buenas tardes. Hola, MJ. Vamos para allá, Peter. Estamos aquí otra vez. Increíble. En los estudios nuevos de Radio Ciutat. Yo estoy, vamos, como los críos cuando se ponen zapatos nuevos o ropa nueva que están ahí, ole, ole. Encima nos graban. Sí, hola. Sí. Hola, Eric. Y nos ve la gente de la calle, o sea, vamos a salir de aquí, vamos. Vamos, de aquí. Un máster. Esto es otro trabajazo personal. A mí que no me digan sí, que no. Ostras. Ponerte delante del micro, sí, encima sí, que te dejes ver y que te dejes grabar. Claro. Otro reto de nuevo. Estar enfocado aquí mirándote, porque cuando se ponga ahí alguien diciendo, ah, hola, hola, que no te despiste, que no. O sea, todo un reto. Los típicos chavalillos ahí. ¡Ey! Pues nada. Empezamos nueva temporada. No nos lo podríamos haber creído hasta el año pasado, ¿te acuerdas? Madre mía, empezando ahí, sin expectativas, con los nervios. ¿Qué tipo de nervios tienes ahora? Pues son nervios buenísimos, porque ahora ya estaba deseando llegar, sí, que venía corriendo, porque justo hoy ha habido un imprevisto positivo, pero he tenido que correr. Bueno. Pero estaba deseando llegar para empezar de nuevo y ponerme aquí delante, tú y yo. Igual. Yo como cuando te ibas de excursión de pequeño que decía, hostia, esa adrenalina ahí buena, el gusanillo, ¿no? Sí, ahí. Sí. Y bueno, ¿de qué queremos hablar hoy? Vamos a hablar un poquito de cómo ha ido el verano, ¿no? Pues sí. ¿Te acuerdas el otro día cuando estábamos hablando que decíamos, y cómo le vamos a llamar al capítulo 1, que dijimos, sin expectativas o con alguna expectativa. O con una expectativa, dijimos, con una. Pero no vamos a decir hasta el final del programa qué expectativa es, ¿vale? Ah, ¿te parece o qué? Vale, perfecto. Pues nada, muy contenta, muy entusiasmada, más incluso. O sea, el año pasado cuando empezamos era un reto. Yo hablo por mí, pero creo que hablo por los dos. Ninguno de los dos creíamos que éramos capaces de haber aguantado toda la temporada. Lo hicimos. Encima acabamos los segundos. Madre mía. O sea, más que campeones, subcampeones. O sea, subcampeones. El otro día la vi la peli otra vez de campeones. Wow, me encantó. Me encantó. Y me acordé, digo, subcampeones. Subcampeones. Sí, sí. Fue brutal. Sí, sí. Bueno, fue todo eso, toda una experiencia, un reto, una vivencia súper chula. Sí. Y bueno, y ahora preparar otra temporada con nuevos temas. Sí. Con ilusión y, bueno, queríamos hacer un poquito un repaso, ¿no?, del verano, sí, de cómo lo habíamos vivido, pero más a nivel emocional, interior, pues claro, explicarte que me he ido a la playa y pues tal, no, pues tampoco. No os vamos a contar eso, pero, si esperáis eso, adiós. Un poco más a un nivel interno, ¿no? Sí, un poco más a nivel crecimiento personal, sí, ¿no? O emocional, como has dicho tú. Sí, porque hemos vivido muchas cositas y entre ellas algunas juntos también. Vaya, vaya, eso luego explicamos. Bueno, tu verano en general, ¿cómo lo definirías? Mira, tengo que decir que hay veranos que son como ese verano loco, que disfrutas un montón. Ha sido un verano duro, un verano muy duro porque ha sido un verano de muchas pérdidas personales y algunas muy cercanas. Entonces, pues bueno, de nuevo ha sido un verano de darte con eso y traspasarlo, ¿no? Dejártelo traspasar. Entiendo que a nivel emocional un poco agitado, ¿no? Sí, agitado, sobre todo un verano duro, ¿no? Por haber tenido que, pues eso, despedir a personas que ya no están aquí, ¿no? Y que son personas cercanas. Ha sido más duro porque han sido personas jóvenes, además, muy jóvenes, demasiado jóvenes, como el caso de Marc, el amigo de mi hijo Carlos, que precisamente, mira, lo acabo de pensar, le voy a dedicar el programa. Toma ya. Toma ya. Va para ti, Marc. Va para ti, Marc, allá donde estés. Nos va a tocar de aprender algo muy duro, ¿no?, con él. Pero bueno, eso por un lado. De nuevo ha sido un verano de retos y algunos de ellos los he asumido contigo. Vaya. Pero ahora te lanzo de nuevo a ti la palabra. ¿Qué tal tu verano? Bueno, mi verano ha sido también un tanto así diferente porque no ha sido organizar unas vacaciones, irme por ahí a la playa. Ha sido pues como me gusta a mí, un poco a mi manera, a mi ritmo, Bueno, me marqué unos objetivos en la casita que tengo en Teruel, de acabarla, bueno, acabar una fase para que pudiera venir mi familia, y súper contento porque lo cumplí. Nos juntamos toda la familia allí, vivimos momentos súper chulos, todos juntos, bueno, fue espectacular. Bueno, es que tu familia es una pasada, sí. ¿Vale? Yo he tenido este verano la oportunidad de conocer más miembros de tu familia. Uh-huh. Les mando un besazo, porque ellos han sido un apoyo grande el año pasado y... Aparte vinieron, se juntaron todos mis sobrinos, bueno, faltaron algunos, pero bueno, que se juntaron allí con gente que conocían del pueblo, chavales jóvenes con las peñas, se fueron de fiesta, me fui con ellos de fiesta, bueno, fue una pasada. Sí, sí, sí. Estuvimos allí en plenas fiestas, ¿eh? Sí, 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 sí. Que se fue el reto, que os vamos a explicar, que asumimos juntos. Sí, sí. Y porque eso, a nivel eso de marcar un objetivo, cumplirlo, y luego de superar ese reto, ¿no? Que fue organizar tú y yo el taller en el pueblo, en la Semana Cultural. Y esto, mira, sí. Acabo de pensar algo, y es que, bueno, de aquí ahora mismo estamos explicando nuestro verano, pero me gusta mucho esto que estás explicando de que te marcaste unos objetivos que has cumplido, que te hacen sentirte muy bien, que tienen que ver mucho con el sacrificio también, ¿verdad? Con trabajo, etcétera, etcétera. Y lanzo ahí también esto a los que nos quieran escuchar. ¿Se marcan objetivos? ¿Se marcan retos? ¿O van pasando los días sin hacérselos? Aceptamos comentarios. ¿Vale? No, yo lo veo, yo me he dado cuenta. A ver, yo llevo ya un tiempo marcándome así objetivos y tal, pero no sé, este verano ha sido como darme cuenta del valor que tiene, ¿no? El mirar hacia ponerte una meta, una meta alcanzable y corta, ¿no? Para que no se haga tampoco eterna. Y luego la satisfacción, ¿no? Personal de cumplirla, porque la verdad es que mola claro. cuando trabajas eso, en ti, en lo que te has marcado, y poco a poco y... Claro, y además cuando hay por medio emprendimiento, como en tu caso, también en el mío, pero yo, por ejemplo, ahora mismo me centro en lo que estás explicando, esto te ayuda a crecer mucho, ¿no? Porque cuando eres capaz de ver que esos retos, que para ti son precisamente esos retos, no estamos hablando de decir, no, es algo que tengo que hacer, no, es un reto, es algo que a lo mejor no he hecho nunca y me atrevo a dar ese paso, me enfrento al miedo... Me dejo que me atraviese. Es algo que ayuda a crecer mucho, ¿no? Personalmente, ¿verdad? Sí, sí, porque yo para mí, luego ya, ahora hablando ya del taller que organizamos tú y yo, ha sido, pero... Yo tengo que decir... Una explosión de emociones, ¿eh? Peter, que me encanta hacer cosas contigo. Ya, y a mí y también. Entonces... Y organizarla y reírnos y un caos, porque hemos de decir que somos un poco caóticos los dos. Aquí nadie pone orden, pero mira, bueno... nos vamos a sincerar y vamos a decir que 10 minutos antes de esta conversación que estáis oyendo... No teníamos... Estábamos hablando los dos y hemos dicho... Igual tenemos que aceptar que los dos somos dos caóticos en el fondo, a veces. Por supuesto que esto que estás diciendo es un reto, porque poner orden en medio del caos ya es mucho, ¿verdad? Pero que nuestra naturaleza es esa. Y ese día del taller, por supuesto, tuvimos que cumplir. Sí, sí. Y encima fue, bueno, se nos fue un poco de las manos, vino mucha más gente de la que teníamos pensada. Porque claro, en principio era para los del pueblo, lo pregonaron y todo, en el pregón. Esta tarde a las 7 se hace saber que esta tarde a las 7 habrá un taller de... Hostia, lo tenía que haber grabado. Eso fue una pena no haberlo grabado. Sí. Un rato antes de estar tú y yo en el cole, por lo visto habían pasado por allí. Sí. Porque, bueno... Fue cuando nos fuimos a duchar, creo. Sí, estuvimos preparando allí toda la sala. Bueno, claro, tenemos que decir que ahora esto... O sea, en el momento, el Peter aquí delante mío y aquí una presente, por supuesto que nos flagelamos un poco a nuestro nivel durante unos días. Pero en el fondo fue un éxito, porque fuimos capaces de coger y dar ese paso, atrevernos a ponernos delante de la gente. Aprendimos muchas cosas. A mí se me secaba la boca, totalmente, que no te lo pueden ni imaginar. Lo sé, Peter, lo sé. Lo sé y soy consciente. Que en algunos momentos, claro, eso lo hacen los nervios. Sí. ¿Verdad? Luego ¿te acuerdas que se nos pasó decir cosas que queríamos decir sobre la autoestima y tal? O sea, fue todo un poco caótico. Bueno, tenemos que decir que nuestro objetivo era, pues en esas fiestas del pueblo, en un pueblo que es maravilloso, en el Matarraña, donde tú tienes allí tu... tu casa, era una oportunidad que nos dio el pueblo. Por supuesto que era un taller que ofrecíamos de manera desinteresada a la gente del pueblo, y era una tu manera también, ¿no?, de aportar sí, a tu comunidad, ¿no? La gente llegaba encantada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues hay muchas cosas que hemos aprendido de todo eso. Bueno, y que nosotros lo vivimos a nivel interno desde nuestra realidad, porque claro, luego hubo gente que nos transmitió, como aquella señora mayor, ¿verdad? Yo te digo, Teresina se llamaba, o Teresita, no, o algo así. Bueno, tenemos que decir que un taller que a lo mejor pensábamos que iban a venir pues 10 personas, sí, se nos desbordó, vinieron casi 40, no, tuvimos, más de 40, o más de 40, sí. Tuvimos que ampliar sitio allí, decir, sí, pues bueno, buscar aquí sillas, ya mesas, sí. Yo la verdad es que sí, en algunos momentos estaba pensando, guau, esto es la hostia, de verdad, ¿eh? O sea, sí, porque en el fondo a mí me pasa que cuando hago las cosas, igual estoy anticipándome antes, pienso tal, pero en el momento en que estoy, soy una disfrutona. Yo soy una disfrutona, yo el presente es esto que existe aquí ahora mismo. Pues eso es una virtud, ¿eh? Me encanta, pues eso, impregnarme, claro, hay de todo. En ese momento hay miedo, hay qué quiero decir, qué está esperando esta gente de mí. O sea, hay un montón de historias. Pero esta señora, en medio de todo ese caos, cuando nosotros empezamos a dar la palabra, una señora con 80 y nos dijo que muchas gracias por hacer eso que estábamos haciendo. Y resulta que era una señora que había tenido un herbolario en su tiempo, o sea, que es alguien acostumbrado seguramente, que le haya llegado gente pues en circunstancias, con situaciones, porque al herbolario tú vas un poco como una alternativa a la farmacia en algunos casos, ¿vale? Y esa señora que nos diera las gracias, yo te digo, Peter, que a mí, chapú, sí, me dio ya. Luego gente que le removió, que no quiso hacer el ejercicio porque algo le removía, o sea, hubo de todo. Qué bueno, eso, ¿eh? Sí. Sí, sí, aquella que tenía una cara, sí, de mala hostia. Exactamente, tú fíjate, ¿eh?, lo que es. Claro, estamos hablando de las expectativas. A mí, en el momento me incomodaba un poco, ¿no? Porque ya decía, hostia, qué cara de mala hostia tiene. Ya. Pues mira, yo ahí tenía una intuición de que sabía que estaba pasándole algo. Claro. ¿Sabes? O sea, no sé, me la estaba viendo y de hecho al final sí, conseguimos sacarle, porque ya lo confesó. Dijo que no estaba respondiendo a los ejercicios porque la estaba removiendo por dentro. O sea, y en lugar de demostrarlo, pues expresándolo, es lo que nos pasa con el tema de las emociones, ¿no? Que hablaremos durante los programas que sigan, vamos a hablar de este tema. Pero es muy curioso, ¿no? Cómo no somos capaces de expresar, pues me pasa esto, no sé ponerle el nombre. ¿Y cómo lo muestro? Pues enfadado. Claro. Sí, sí, sí. Hay algo que no me cuadra, que no estoy a disgusto, y lo muestro, pues eso, con la cara de Poma Sagari. Y allí, sí, Peter y yo, pues, venga, experimentando. Y tocando ahí la herida, hay que ver. Pero sí, bueno, en general fue bien y... Claro, porque luego es lo que decimos, nuestra vocecilla interna exigente y muchas veces cabrona, como le llamo. Exactamente. Claro, te propone muchas cosas y tal, y yo me acuerdo, o sea, ahora tengo la sensación de haber olvidado muchas partes de ese taller, sí, como un mecanismo del cerebro, sí, no sé cómo me lo he montado, pero no me he machacado más, o sea... Hice como un análisis de decir, quédate con lo positivo. Claro. Y empecé a repetirme, oye, te has atrevido, hay gente que se ha ido contenta, hemos hecho algo juntos. Y te lo juro que tenía ganas de más, y tengo ganas de más. Yo también. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Además, creo que debe ser algún tipo de mecanismo que tiene el cerebro de quedarse con lo bueno y lo que no interesa, o sea, lo que no interesa no. Yo también creo que eso es crecimiento personal, Peter. Porque seguramente, yo por lo menos voy a hablar por mí, pero años atrás yo me quedaba mucho más tiempo con lo malo, ya te lo digo. Podría tirarme días o a lo mejor semanas. Y ahora pongo antes conciencia, es decir, escucho esa voz que estás diciendo y le digo, sí, sí, ahora esto que me estás diciendo o me estás aportando no me suma. Y la paro. Pero bueno... Tenemos pensamiento de hacer un capítulo sobre esa vocecilla, ¿verdad? A dedicarle un episodio entero la vocecilla. A la vocecilla interna y machacante. La vocecilla interna. No, porque es un temazo, porque la vocecilla nos afecta a todos. Totalmente. Claro, si consiguiéramos, a ver, no dominar, porque esa vocecilla va a estar ahí y tal, pero sí que, oye, hacernos un colega, ¿sabes? Y ponernos ahí un poco por delante. claro, y coger los mandos nosotros, no la vocecilla. Exactamente, claro, es que a veces eso, bueno, a veces no, nosotros lo hemos vivido. Eso te puede fastidiar oportunidades, te puede hacer pasar muy malos ratos, te hace pasar muy malos ratos. Entonces, pues bueno, seguramente que muchas personas que estén oyendo esto dirán, claro, como que es tan fácil. No lo es fácil. Nadie dice ahora mismo que eso sea fácil. No, es como un músculo, ¿no? Ir entrenando y... Sí, sí. ¿Y cómo crees que se puede entrenar eso? Hombre, que estás aquí. Yo, ¿tú claro, qué haces? En el programa que hablaremos más extensamente, vale, pero bueno, podemos... Yo puedo soltar una idea... Sí, un spoiler. Lo que yo he experimentado, ¿no? Sí. Claro, la vocecilla te propone cosas... Porque no conoce. O sea, la vocecilla, ¿eh? Claro. Es como tétrica, ¿no? Pero cuando tú traspasas, o sea, no le haces caso y traspasas ese momento, ya le estás dando razones para que piense diferente. Pongamos un ejemplo. Lo del taller. Mi vocecilla me puede decir, buah, tanta gente, tú no estás preparado, no te va a salir mal, la gente no le va a gustar. Pero si te quedas con eso... nunca vas a saber el qué. Ahora, si tú trasciendes eso y lo vives, ya la vocecilla no te puede decir depende qué cosas porque ya lo ha vivido. Y como lo ha vivido y ha experimentado otra cosa, ¿sabes? Sí, señor. Y va un poco por ahí, porque claro, si tu vocecilla te dice, yo qué sé, llévatelo a temas de laborales, del trabajo, de la pareja, de la familia, si te quedas ahí... con la vocecilla nunca haces nada. Claro, estarías ahí, pues bueno, en tu miseria. Y bueno, yo sé que es difícil traspasar eso, pero tenemos, nos merecemos, ¿no? Creo, nos merecemos tirar para adelante, nos merecemos evolucionar, nos merecemos ser felices, en resumen. Entonces, muy interesante pensar y plantearse, bueno, el esfuerzo de contemplar esta posibilidad de otra realidad, de darme otro diálogo o hacer un stop en medio de ese discurso, decir stop. Yo el otro día estaba en medio de una sesión, ¿no? Y me hablaba una persona y me decía que le venían muchos pensamientos al mismo tiempo, ¿no? Y que eso le hacía polvo. Entonces yo le dije que se imaginara en un trabajo donde de repente le vinieran 30 personas, por ejemplo, a hablar al mismo tiempo. ¿Qué harías? Qué bueno. Pues de repente tendrías que decir stop. O sea, claro, stop. Orden. ¿No? Orden. Stop. No hay que perder no hay que perder la calma, pero stop. Stop. Ahora, tú explícame. Claro. Tú explícame. Entonces, creo que un poco ese mismo discurso me lo tengo que dar. Claro. Y si una de esas vocecillas te dijera cosas incoherentes, le dirías... A ver, esto no tiene sentido. Exactamente. Tú aparta. A ver, otro. Dime, ¿no? Siguiente. Next, please. Y vas como filtrando, ¿no? Y al final te quedas con la mejor. Exactamente. Es hostia, que... buena manera. Me mola. Sí. Me lo cojo. Me lo pido. Me lo pido. Para el Rey Mago. Pues eso. Entonces, pues bueno, es una propuesta. Es decir, pues bueno, una idea. De algo que puede ponerse en realidad, ¿no? Es decir, pues bueno, sería una manera de parar esa voz interna que me está diciendo, no, no vales, esto tú, ¿qué estudios tienes tú, piltrafilla, para dar un curso? Sí, sí. Esa es la primera que nos escuchamos los dos, ¿cierto o no? Totalmente. Pues bueno, busquemos... Pero claro, ahora nuestra vocecilla ya no nos puede decir dónde vais o tal, porque ya hemos hecho una temporada de podcast. Hemos quedado segundos. Ey. Cuando nuestra vocecilla nos diga algo, le diremos, pero ¿tú qué me estás contando? Si hemos quedado segundos, pringá. A ver. Bueno, estamos súper contentos. Estamos haciendo mucho cachondeo, pero que es una tal cual. De pararla. De conversar con tu vocecilla. Claro. Y que no se haga gigante y tú ahí pequeñito. No. Claro, no, ¿cómo que? Claro, es decir, es que... ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Que te meto, vocecilla. Sí, pero es que es realidad, o sea, la tienes que parar en el fondo, porque es lo que estábamos diciendo. No hemos venido aquí en realidad a sufrir, o sea, el sufrimiento ya viene. Sí. Pues bueno, vayamos cogiendo, ¿no?, estrategias. Y otro día también hablaremos del cerebro. Bueno. ¿Verdad? Tenemos cosas que hemos aprendido, que hemos estudiado, leído. Sí, os contamos que nuestro propósito para esta temporada es, por supuesto, tocar temas nuevos, ¿no?, que ya el año pasado nos quedamos con las ganas. Y bueno, pues entre otras cosas vamos a hablar de eso, vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de esto que dice el Peter, porque hemos leído y somos unos curiosos, entonces tenemos ganas de hablar, ¿no?, de cómo nos trata, qué mecanismos hay en el cerebro y cómo podemos darles alguna vuelta. Entonces eso va a estar dentro de nuestros capítulos que vamos a afrontar. Y entonces, en definitiva, lo que hemos hecho todo este verano, al final, ¿qué ha sido? Pues vivir. ¿O qué? No. O sea, lo que hemos hecho todo este verano ha sido un cuando haces cosas. Cosas pasan, cosas, tío. Digo, hostia, bueno. Es lo que tiene no prepararse las cosas. Si lo tenía apuntado aquí, míralo. No. Mira, Peter, aquí para que la cámara lo vea. Cuando haces cosas, pasan cosas. Digo, ahora lo ligamos con tal y lo que... Pues eso hemos hecho. Estaba empanada ahora mismo. Me he empanado. No, Peter. Pero está perfecto. No, pero que así ha mismo. Sido eso, sí. Ha sido un hacer cosas y han pasado cosas y ya está, y aquí estamos. Ahí nuevo. Está, sí, sí, otra cosa no, pero esto que lo llevamos haciendo toda la temporada pasada, nuestro cuando haces cosas pasan cosas, pues es eso, es en el fondo sabemos que tenemos miedo, sabemos que hay cosas que son retos que tenemos que superar, pero le echamos un par, ¿no? Al menos de decir, pues bueno, voy a hacerlo, cagado de miedo, lo voy a hacer, pero pa'lante. Ahí está, hemos venido a jugar, sí, ¿no? Sí, y a disfrutar. Y ¿sabes una cosa que pienso? Que mientras que seguimos aquí en esta partida, hay que seguir jugando. Por nosotros y por los que ya no están. Ahí está. Así que, compi, pa'lante, un sin placer. Expectativas. El primer episodio, vamos. Ha sido un disfrute estar aquí contigo de nuevo. Un besito. Muchas gracias. Muy fuerte. Un besito a todos los que nos escuchan. Y os lanzamos que vamos a adelantaros a través de nuestro Instagram los capítulos que vamos a tocar, por si queréis participar en algunos de ellos con vuestros comentarios. Incluso entrar en directo. Exactamente. Adiós. Besito, hasta el próximo. Un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.